El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza El Radar de los Barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy vamos a empezar nuestro programa con un contacto con el sur del país, con el Estado Bolívar. En efecto, en el Estado Bolívar no solamente se están produciendo protestas de naturaleza estudiantil, también la clase obrera está en lucha, y está en lucha por muy buenas razones. Los trabajadores de Corpoderex tienen varios días declarados en conflicto, y cuando uno revisa las razones de su pliego, uno se da cuenta que no solamente están trabajando, no solamente están luchando por sus derechos como sector, están de hecho luchando por el derecho de todos los bolivarenses y de los venezolanos a tener un servicio eléctrico de mayor calidad. En la mañana de hoy hubo una circunstancia lamentable. Francisco Alarcón, secretario general del Sindicato Eléctrico de la Región, fue detenido por la Guardia Nacional en medio de una situación que implicó también algún atropello, algunas agresiones a este compatriota. Sin embargo, bueno, afortunadamente ya se encuentra en libertad. Vamos a hacer contacto de inmediato con uno de los directivos del Sindicato Eléctrico de Bolívar. Muy buenos días. Su nombre, por favor, ¿cuál es? Le habla Félix Márquez, del secretario ejecutivo del Sindicato SUTE del Estado de Bolívar. Sí, como venía diciendo, es muy bien cierto que en la mañana de hoy Francisco se aproximaba a una concentración de los trabajadores cuando la guardia sopresivamente lo detuvo, agresivamente, agrediéndolo físico y moralmente, inclusive porque violando todos los derechos consagrados en la Constitución, porque no tenían ni siquiera una orden de captura, ni siquiera se había cometido ni un delito, o sea, no fue una cuestión, un abuso total por parte del teniente coronel llamado Zamora, y él lo que alega es que el subcomisionado Francois Morillo le dio la instrucción de meter preso al que sea, darle plan y gas del bueno. Entonces no entendemos nosotros cómo los trabajadores escuchamos el primero de mayo a nuestro presidente Nicolás Maduro diciendo que no nos dejemos solos, y entonces nosotros estamos solos, la clase obrera se encuentra solo. En Ciudad Guayana lo que estamos haciendo es reclamar, donde nuestros trabajadores se encuentran con un salario de hambre, donde el salario mínimo supera a los trabajadores del eléctrico. Lo que le pedimos al ministro Jesse Chacón, simplemente que se pongan los zapatos de los trabajadores, que lo traigan el bolsillo de los trabajadores. ¿Qué tal la sustentabilidad económica de la empresa? Pagamos la gasolina, pagamos los cauchos, pagamos la batería, pagamos, ya nos cansamos, bueno, que no aumente el salario para poder seguir subsistiendo con este salario a la empresa eléctrica nacional, o sea, seguir sustentándola de nuestro bolsillo, porque tenemos mucha moral y tenemos mucha conciencia. Los trabajadores no somos guarimberos ni mucho menos, lo que estamos es efectuando un reclamo justo, que se cumplan los 3.8%. Tenemos trabajadores que tienen 6 años sin recibir aumento, tenemos trabajadores que tienen 4 años sin recibir aumento, y es posible que Jesse Chacón lo único que ha hecho es una hora que se ha reunido con la dirigencia nacional. Pedimos que estas autoridades son antiobreras, se cae la empresa a pedazos, es la realidad. Entonces nos quieren callar de esta manera, no entendemos esta situación. Muchísimas gracias a Félix Márquez, el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Eléctricos del Estado de Bolívar, reportándonos entonces, confirmándonos la detención a primera hora de la mañana de la detención y el atropello contra Francisco Alarcón. Afortunadamente, ratifico, Francisco Alarcón ya fue liberado. Sin embargo, bueno, el atropello se produjo, esto se parece un tanto a la situación ocurrida hace unos días, el primero de mayo, en Ciudad Bolívar, cuando también fue detenido Víctor Moreno, el presidente de FETA Bolívar, y también se parece bastante, bastante a la situación vivida por Rubén González, porque debo decirlo, tanto Francisco Alarcón como el ciudadano Félix Márquez, que nos acaba de escuchar, son personas pertenecientes al ámbito del oficialismo. Sin embargo, repito, todo hay que decirlo, su plan de lucha, las razones por las cuales se declararon en conflicto, son razones absolutamente válidas. Van muchísimo más allá de la reivindicación meramente gremial o sindical. Tenemos en línea ahora a Damián Prat, periodista
de Guayana. Él tiene un espacio muy importante en la radio Fe y Alegría de Guayana, se llama Público y Confidencial, y tiene también una importante columna en el Correo del Caroní. Ayer precisamente sacó Damián Prat una columna dando todo el contexto de este conflicto eléctrico. Damián, bienvenido a Radar de los Barrios, buenos días. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuál es el marco de esta lucha de los trabajadores eléctricos? Hola, buen día, Chuo, buen día a todos los oyentes del Radar de los Barrios, de RCR. Bueno, mira, ciertamente en la columna de ayer yo hago un resumen de el conjunto de reclamos y denuncias que hace el sindicato SUTEP, liderado por Francisco Alarcón, que hoy tuvo ese o recibió ese atropello de la Guardia Nacional, ¿no? Y que ellos tienen varios días en acciones de protesta, etcétera, y justamente intentando impedir una asamblea de protesta esta mañana fue que lo atropellaron y lo pusieron preso, aunque ya afortunadamente pues fue puesto en libertad. Pero ¿cuáles son esas razones? Bueno, acaba de decir Félix Márquez algunas de ellas, las que son más del tipo reivindicativo, incluso tienen con el contrato colectivo 2 años vencidos, tienen, bueno, una cantidad de violaciones al contrato actual que establecía incluso algunos aumentos salariales pequeños por año desde el 2011 que nunca se los han pagado, etcétera. Y eso es legítimo porque es una lucha, ajá, pues de eso es que viven la familia de los trabajadores y los hijos de los trabajadores, etcétera, ¿verdad? Okay, pero además ellos denuncian toda la situación de desastre que vive Corpoelec, al menos aquí en el estado de Bolívar, pero yo supongo que eso es más o menos igual en otras partes del país. Pero en todo caso lo es aquí, ¿no? Por ejemplo, los camiones, esos camiones con los que los trabajadores de Corpoelec atienden las necesidades en los barrios, en las urbanizaciones, en todos los sitios para reparar cosas que se han dañado, etcétera. Bueno, solo el 30% está activo. El 70% está dañado. Han canibalizado esos equipos para tratar de sacarle repuestos para poner a funcionar a otros, pero bueno, eso al final es un círculo vicioso, ¿no? Y exactamente. Entonces, imagínate tú nada más ese dato, pero hay mucho más. Tiene un año los dos edificios administrativos, el que era antiguamente de Delca y el de el propio Cadafe, que ahora es Corpoelec, sin aire acondicionado. Entonces, de acuerdo a las normas laborales, ni deberían estar trabajando, pero trabajan medio día. Y no ha habido manera de que el gobierno, o sea, en el sector eléctrico no pueden reparar un equipo eléctrico como es el aire acondicionado. Imagínate. Los helicópteros, que la gente a lo mejor pensará, bueno, pero eso es un lujo. No, 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 en el estado de Bolívar eso no es ningún lujo. Es un estado demasiado grande, es el 25% del territorio nacional, hay demasiadas comunidades que la única manera de atenderlas es por esa vía, y luego las líneas de transmisión eléctrica que salen de aquí, hay que hacerle supervisión por esa vía para evitar precisamente los accidentes que luego producen los apagones nacionales. Bueno, ninguno sirve, 100% dañado, o sea, todos, no hay uno que esté funcionando, de los 4 o 5 que tenían, 0. Entonces, así sigue la lista. Tienen 5 años con la dotación de equipos de seguridad que no se las entregan. De manera que, ustedes saben, eso es un trabajo riesgoso, pues, ¿no? Claro. Trabaja con electricidad, ¿no? Y, bueno, sin equipos de seguridad, etcétera. Bueno, la lista es mucho más larga. Está en mi columna de ayer, que cualquiera la puede ver tanto en la página web de Correo del Caroní como también en la de en mi propia página web, que es publicoyconfidencial.com. Además la reprodujeron con fotos también en el portal La Patilla y el portal Runrunes. Ahí están las fotos para que la gente vea eso que estamos diciendo, no es solo decirlo, sino ahí está. Bueno, esa situación acumulada, y hay otras más, la paralización total de las obras de Tocoma, tiene más de un año paralizada, la paralización de otras obras que estaban en el sector de Macagua 1, en fin, hay una serie de cosas, mucho más larga la lista, pero por supuesto no tenemos el tiempo para detallar, he querido dar más o menos este resumen que creo que pone las cosas más importantes.
Te agradezco muchísimo, Damián. Era la voz de Damián Márquez desde Guayana, desde Ciudad Guayana, dándonos el contexto del conflicto de los trabajadores eléctricos de ese estado. Y en medio de ese conflicto se produjo hoy la detención de Francisco Alarcón, la detención y el atropello contra el sindicalista chavista, por cierto, Francisco Alarcón. A la lista larga de razones, de motivos para el conflicto que nos daba Damián Prat, habría que agregar una que se le pasó, que es muy importante, que es el tema de la pica y poda, es decir, la limpieza de vegetación en los alrededores de las líneas de transmisión de energía eléctrica. Como no se cumple con la pica y poda, los incendios forestales terminan afectando las líneas eléctricas y generando esos apagones monstruosos que generan severos daños a lo que queda de la economía nacional y que genera severos perjuicios a la ciudadanía, y que además nos exponen a las situaciones de ridículo por parte del señor Nicolás Maduro y del señor Díaz y Chacón, porque cada vez que se produce un apagón gigantesco de esto, vienen esos sujetos a decirnos: es un apagón extraño, es sospechoso, parece que es sabotaje, y cualquiera de esas ridiculeces que cuando uno estudia realmente lo que está ocurriendo en las luchas de los trabajadores del sector eléctrico, entonces uno dice: ah, bueno, vale, pero es que aquí lo que hay es desinversión, aquí lo que hay es falta de mantenimiento, aquí lo que hay es descuido, aquí lo que hay es corrupción e incompetencia. ¿Escuchaste, Jessy? Bueno, de eso es de lo que nos están hablando en este momento los trabajadores chavistas de Guayana, para que quede claro, ¿ok? No se trata de la oposición política, no se trata del imperio, no se trata de no sé quién, no me llame. Se trata de los trabajadores chavistas del sector eléctrico en Guayana, denunciando esa inmensa cantidad de irregularidades, poniéndose en conflicto y sufriendo la represión por parte de la Guardia Nacional. La misma Guardia Nacional que reprime y tirotea a los estudiantes que están en huelga. Vamos a nuestra primera pausa comercial. Al retorno van a quedarse ustedes conversando con Evelyn Martínez, quien va a conducir el resto del espacio. Yo me encuentro en una reunión comunitaria, pero me importa mucho que quede claro que el tema que vamos a tratar es el tema del agua, ¿no? Ayer se produjo la primera plana del diario El Universal, una foto espeluznante del fondo de la reserva de Lagartijo, del embalse de Lagartijo. Eso parece más bien un paisaje lunar o el desierto de Arizona. También se produjo la denuncia enérgica del concejal, del alcalde Carlos Ocariz, sobre el desastre que hay en Hidrocapital, la no previsión de Hidrocapital de la crisis de los embalses. Bueno, resulta que después de todo eso vienen los cínicos de Hidrocapital a decir que a partir de ayer van a decretar el racionamiento de agua. No, mi hermano querido, el racionamiento de agua está vigente en Caracas desde hace meses. Hay barrios que no reciben agua desde hace 3 meses. Hay comunidades enteras que no reciben el vital líquido, sino es a través de cisternas. Y las cisternas cuestan de 1.000.000 bolívares, es decir, 1.000 bolívares fuertes para arriba, 1.000, 1.200, 1.600, depende de lo lejos que quede el barrio, lo lejos que quede la comunidad de la carretera principal. Es decir, estamos en presencia de la privatización de un servicio público fundamental, como es la distribución de agua potable, y la más salvaje de todas, la peor de todas, porque paga más quien menos tiene. Es decir, mientras más lejos, mientras más abandonado que sea el barrio, más cara resulta la cisterna de agua. Esa es la situación que vamos a estar viendo en el segundo y tercer segmento del Radar de los Barrios en el día de hoy. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM.